recinto penitenciario para dar comienzo a la exhibición posística. Agradecemos la presencia en representación del juzgado de ejecución penal y secretario de la Comisión de Museo Municipal Junín, al señor Matías Tablada. Se encuentran también presentes Carlos Rodríguez, secretario general de ESMATA, seccional Junín, doctor Fernando Burgos, presidente del Club Rivadavia de la ciudad de Junín. Se encuentra presente también en este establecimiento el director de la unidad penitenciaria, subdirectores. Agradecemos también a los medios que se han acercado a esta exhibición. Agradecemos la presencia de los diarios La Gaceta y Canal 7 de General Arenales. Se encuentran también en este establecimiento representantes del Patronato de Liberados, José Luis Tadamia, cantautor del Distrito de General Arenales. Contamos con la grata presencia de, como lo conocemos, Cuti Barrera Luis Dionisio, de Darío Robledo. Tenemos también el gusto de agradecer la presencia de que con gran colaboración ha hecho presente en este establecimiento y ha promovido en forma de dedicación y profesional con su mayor prestigio en todo el mundo a Mario Arano, que es titular de Arano Voz. También se encuentran presentes la Escuela de Boxeo, Escudero Boxing, el CAN Centro de Actividades Municipal del Distrito de General Arenales, representantes de la Selección Argentina de Box, los Cóndores de la localidad de Rojas. También se encuentra presente en la localidad de Arenales Jonathan Lecena y Nelson Grossi. A todos les damos la bienvenida y le agradecemos totalmente su colaboración. Los invito a todos a ponernos de pie, ya que vamos a escuchar y a cantar las estrofas del himno nacional argentino por internos de este.